Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까? 아니요, contame cómo haces estos duendes. Y este, con mucho amor, y llevan bastante tiempo. Son como mis hijos, digamos, o sea, hay que tenerle paciencia, cada uno es diferente y cada uno va apuntado a diferente público, porque están los que le gustan los muy grandes así, después los portasahumerios muy chiquitos. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió hacer precisamente duendes? Porque bueno, esto de aquí está en porcelana fría. Porcelana fría, y hago algunos con parcel también. Ajá. Hace un año y medio más o menos empecé con los duendes. De los 14 años que hago artesanía, pero he pasado por remera, bisutería, de como todos. Como todos los artesanos. Y bueno, siempre me gustaron, siempre me llamaron la atención. Y nunca había hecho curso de porcelana, nada. Pero dije, no debe ser tan difícil. Compré un trozo de porcelana, me senté y bueno, salieron ellos así como son. Buenísimo. ¿Tienen nombres? No, los más grandes los bautizan mis hijos. Ah. Se llaman Ñomi, Fernando, Agustín, viste, tienen. Pero los chiquitos no, cada cual que se los lleva le tiene que poner el nombre, pedir un deseo, cada duende lleva su deseo con ellos y tienen una muy linda energía. Bueno, muchísimas gracias y que disfrute de la fiesta. Gracias.
vamos a estar compartiendo enseguida nomás a los chicos de Pintados de Negro, también Chocobox, los ya reconocidos Grupo Kaiser Carabela y por supuesto el momento esperado, la presentación de los tipitos. Los presentamos a ellos, se llaman Pintados de Negro. Fuerte el aplauso para Marcos Tranier con 11 años, Mateo Guerrero también 11 años, Lucio Rubelac Montemuño también de 11 años, hace 4 o 5 meses que tocan la guitarra, su profesor César Vilches. El aplauso para ellos, prepararon 4 temas para comenzar la fiesta de la primavera. 1, 2, 3, adelante chicos. Bueno, buenas tardes, vamos a tocar un tema, se llama Del Chelo Rolling Stone de Los Rancheros.
Estamos con la gente de Chocobox, que hoy va a estar tocando en La Laguna. Así es. Bueno, primera vez por acá, ¿no? Ya habíamos estado, pero como espectadores, el año pasado viendo Los Decadentes. Muy, muy buen recital. Bueno, y ahora con la banda y full. Ahora con toda la expectativa para hoy, mucha gente, estamos acá. Mucho nervio, porque hay mucha organización de parte de la Secretaría de Turismo de Puan. Así que bueno, estamos acá esperando para tocar, para subir al escenario. Bueno, contame un poco de la banda, porque te soy sincero, no los había escuchado. Bueno, nosotros somos una banda de Bahía Blanca, tocamos música, principalmente canciones nuestras y covers también, para llenar. Influencias rock, más que nada, todas las bandas de rock conocidas, nacionales, internacionales. ¿Cómo nació Chocobox? Nació Chocobox, yo cuando llegué al Choco ya estaba, nació a principios del 2004, 2005, que Matías Zurro, el cantante con Lautaro, Eusebi, el tecladista, formaron ahí una relación y formaron la banda, empezaron a hacer temas y así empezaron y grabamos, primero habían grabado un demo de 3 temas, 4, que fue los inicios de la banda y bueno, después cortó la banda unos años porque se desarmó, porque uno se fue a estudiar afuera, otro tuvo familia. Y bueno, después no se volvió a formar, entré yo, entró un baterista nuevo, y entraron un par más. Y bueno. Bueno, saliendo a todos lados. Y ahora saliendo a todos lados. Fuimos a Burato, al cumpleaños de Burato, hicimos fechas en Bahía, ahora vamos a grabar un disco para fin de año, si Dios quiere, y presentarlo a fin de año y bueno, y ya seguir al. Así que ya están por entrar a estudio, ¿sería el primero? Primer disco de estudio entero, sí. Ajá, sí. Temas propios. Claro, sí, temas propios. Ya hay un demo de 3 temas de estudio, pero un demo que bueno, también tiene calidad, pero bueno, ahora vamos a lanzarnos para grabar 12 temas. La gente que lo quiera conocer, ¿cómo los encuentra en la web? Nos puede buscar en el Facebook como Chocobox, tenemos ahí una página, o como amigo de la Choco, y estamos ahí, estamos Chocobox. Bueno, presentame entonces la banda tocando, ¿eh? Hagamos de cuenta que ahora van a arrancar a tocar, así que presentámela. Bueno, tenemos en la voz principal Matías Zurlo, cantante y compositor. El teclado Lautaro Eusebi y coros. Compositor también. Batería Nicolás Anzi. Guitarra. Primera guitarra Diego Antonianzas. Bajo Guatemar Carriño. Y segunda guitarra y coro Juan Morancho. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, hola, sí, ¿la voz? Bueno, ahí vamos a tocar un tema que se llama Tal Vez. Vamos un poquito de par, vamos a que se despierte la tarde, vamos, ahí está. Unos matecitos, vamos, está hermoso, Juan, vamos.
Muchas gracias, Bienvenidos a Juan nuevamente, ya son como de la casa. Ya somos como de la casa, qué carita que tenemos. No, pero vienen a una fiesta de la primavera que va a estar fantástica por lo que se ve. La verdad, disculpame el delay, estamos medio dormidos. Sí, la verdad que encantado, gustoso de estar nuevamente acá. Y vemos con un escenario muy lindo, vemos un marco de gente grande, así que bueno, esperemos que la gente la pase lindo con nosotros y bueno, con todas las bandas que han venido. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Hoy bueno, vamos a escuchar parte de lo que es nuestro disco, el repertorio propio, porque ya, si Dios quiere, en poquito tiempo sale. Mentes Cochinas ya está casi terminado, producido. Y bueno, los covers que hacemos siempre de Cadillac, de Pericos, de Non Palidece, así que variadito para toda la gente. Bueno, para que se divierta la gente en una fiesta de la primavera. Es la idea, esperemos que así sea. Bueno, contame cómo está la banda hoy en día. La banda está, bueno, ya se ha ido trabajando muchísimo, tenemos bastantes fechas, bastantes compromisos, así que por eso estamos con suerte de poder hacer lo que nos gusta. Bueno, somos bastantes músicos, como podrán ver, así que ahora con el proyecto de sacar el disco y empezar a difundirlo por todos lados. Y nada, meterle pila a lo que estamos haciendo y mostrar lo nuestro, que es lo importante, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias. Suerte. Hay un lugar increíble al que yo... Poneme un eco así. Hola. Ahí está. Hay un lugar increíble al que yo quiero llegar, donde siempre hay disputa y alcohol sin igual. Este lugar increíble, disputa, donde yo voy a llegar, yo los quiero invitar y yo les pago la entrada. Parece comunicación con Tokio. Puente Alsina, disputa. Puente Alsina, disco. Pop. Disputa.
Bueno, bienvenidos a Puan. ¿Cómo los encuentra esta primavera 2012 a los tipitos después de tantos años de estar en la calle, no? La verdad que bien. Nos encuentra bastante bien, bastante con, bien, con motricidad y sin incontinencia, como dice nuestro amigo Joaquín. Y nos encuentra contentos. Venimos, terminamos de grabar el disco, terminamos de mezclarlo ya. Y estamos empezando a recorrer todo. Venimos de Mendoza, donde se celebró la primavera con todo. Ahora los chicos se van para Perú a hacer unas notas, después vamos nosotros la semana que viene a tocar. Y así, a full, nos agarra con mucha actividad, un tanto cansados, porque la grabación fue bastante ardua, pero bien, contentos. Con disco nuevo, muy contentos con el disco. ¿De qué se trata precisamente este disco? Y tiene 14 canciones, es un disco bastante, por ahí, no sé, a nosotros nos resultó que tenía algo novedoso, por eso le pusimos algo nuevo. Y la verdad que es nuevo para los tipitos. Yo hoy venía escuchando que es como un audio nuevo, es un sonido nuevo, un concepto nuevo de cómo hacer música, de cómo hacerla sonar, ¿no? Es bastante jugado el disco, ¿no? Sí. Eso. Es un poco arriesgado, hay ritmos en los que nunca habíamos buceado, incursionado. Y bueno, eso tenemos siempre. Por eso hemos recurrido a algunos invitados también para que nos ayuden en esa parte, en ritmos que nunca habíamos tocado, por lo menos no teníamos mucha idea de cómo armar los temas, en esas pequeñas cosas. Y ya lo van a escuchar. Bueno, ya lo bien, van a escuchar. Lindo, lindo, muy lindo. Con nosotros contentos. Bueno, en algún momento fueron considerados. Que los dueños estén contentos. Y sí, en algún momento fueron considerados un grupo pop. Después, Clarín los pone como revelación grupo rock. Dieron el premio Revelación el mismo día que el premio a la experiencia, efectivamente. Claro, a la trayectoria. ¿Podría ser que hacen como un rock de fogón ustedes? Como no, para decir. ¿Están entre el pop y el rock? O el fogón. ¿Se puede tocar una canción de los tipitos en el fogón? Sí. Pero nosotros tratamos de hacerles arreglos, claro, tratamos de tocar líneas. Tratamos de embellecer un poco las canciones. Sin desmerecer el fogón, ¿no? Pero para el fogón, pues es lindo. Es lindo eso, que las canciones se puedan también reducir a una sola guitarra y uno o dos cantando. Pero en los discos tratamos de que suene un poco más. Lo que pasa es que ahora viste que hay como una discusión, como que el rock no es el rock de antes, o como que está desapareciendo, y toda la fusión y ese buceo de ustedes mismos por buscar una nueva identidad o buscar nuevas cosas en su carrera, por ahí los aleja un poquitito del rock clásico, podríamos decir. No, yo creo que no. No sé, igual. Pero nosotros vivimos como rockeros. Y pensamos como rockeros. Estoy enterando y tocamos como rockeros. Y nos jugamos como rockeros, siempre tocamos al límite de nuestras posibilidades. No, por ahí, con respecto a lo del rock de antes y el rock de ahora, eso por ahí es una cuestión medio lógica, por ahí, en un momento en donde hay más tierra fértil, por decirlo así, o menos cosas hechas, por ahí es más fácil encontrar un estilo o encontrar algo. Por ahí después de tantos años de hacer canciones, de acumulación de canciones y de artistas, de alguna manera te tenés que repetir, o te vas a repetir, o algo vas a repetir, o algo te va a sonar por ahí, digamos, te va a traer un recuerdo de otra cosa que de tantas que se han hecho. Pero no me parece que haya, yo qué sé, en algunas cosas, por lo pronto, una sensación de que el tiempo haya pasado demasiado, ¿no? Para seguir viviendo como rockero. No, eso por un lado. Pero me quedé pensando en eso porque yo no sé. Pero si no sé si hacemos un rock de antes o de ahora. Creo que no. ¿Vos no, tampoco, yo no vivo Raúl? Yo la verdad no sé dónde está la frontera del rock, del pop. No. ¿Cómo vivo? Ahí, mira. ¿Cómo vivo? La verdad no. Así, como vos. ¿Quién es de los cuatro el que compone? Tocando rock. No, los cuatro componemos. ¿Cuatro? Y en el disco hay canciones de todos. Y bueno, en este disco tuvimos. Por lo menos nos pareció bien que los autores cantaran sus canciones, así que bueno, cantamos los cuatro en este disco. La vienen luchando desde hace mucho tiempo, desde aquellas. Luchando. Pero digo, porque yo me acuerdo, alguna vez lo fui a ver a Gesell, en algún momento, hace mucho, mucho tiempo. Sí, y los veo ahora y. Pero era divertido. Pero los veo ahora que han crecido mucho, por lo menos en lo personal. Yo me. Sí, seguro, fueron cambiando las cosas. Eso que dice Fede está muy bien, o sea, digamos.
nos divertimos. Nos divertimos mientras fue pasando, digamos, la verdad que lo que íbamos haciendo cuando preparábamos un show para la calle, nos divertíamos tanto como ahora cuando hacemos un disco nuevo. Siempre... Por suerte nos gusta la música, viste, que eso es algo que te mantiene, por lo menos te mantiene activo, y eso es lo que estás haciendo cosas. De vivir como un rockero, de rock. No, está bien. ¿Qué influencias tienen ustedes? ¿Cuáles son sus influencias? Y van cambiando, por lo menos para mí, a mí me van cambiando. Siempre hay una base, un sustrato que es lo que escuchaste de niño, que eso permanece siempre. Claro. Pero por ahí digo, si empezás a escuchar por ahí músicas, otras músicas que se están haciendo ahora, inevitablemente te llevan para un lado, ¿no? Por ahí, yo qué sé, aunque sea de audio o de forma de armado de un tema, de arreglo de una parte, de siempre vas renovándote en eso. Va, a mí por lo menos es lo que me divierte. Eso y comprarme chiches nuevos. A ver. Sí. Una pregunta para agregar. ¿Cómo se conocieron ustedes? Nos conocimos con Raúl, la pena vino del Chaco. Empezamos a trabajar juntos en una empresa de servicios de computación en los años 90, cuando las computadoras eran como en las películas de ciencia ficción, sí. Que eran un aparato así grande, con una cinta que daba vueltas así. Y hicimos amigos, ahí empezamos a tocar la guitarra. Conocimos a una que nos presentó a Willy, era una chica que era cantante de jazz. Nosotros empezamos a tocar con ella y ahí nos presentaron a Willy, que tocaba el piano, también tocaba jazz. También tocaba jazz. Y después la embarazamos a la chica y la dejamos ir. Y fuimos a tocar a la calle, a Villa Gesell juntos, y lo conocimos a Pablito. Una versión muy particular de la historia. Y Pablito lo conocimos, era rockeros. Trabajaba de mismo en la calle con otros dos, sí. Chantas amigos y ahí lo conocimos y él decidió dejar de ser mismo y dejar de ser chanta y ser un hombre de bien. Y ahí nos terminamos de juntar. ¿Cuáles son los temas que no pueden dejar de hacer en algún show? Ese que les recuerde algo, que digan, bueno, este tema lo hacemos en casi todos los shows. Nos gusta mucho hacer Silencio, Campanas, Negra, sí. Los temas que quedaron, a la gente le gusta mucho, y a nosotros también, son la verdad que son temas que sobreviven tanto porque son divertidos de tocar. Y a veces, aunque no sea el que más nos gusta a nosotros, con que ver disfrutar a la gente con el tema que tocas también te devuelve algo que está buenísimo y que nos hace Como que les cambió la vida, ¿no? Después de ese Tipito Rex y... Sí, después de Armando Camaleón hubo como eso, por lo menos una llegada a los medios, a las radios, eso nos permitió también viajar mucho más lejos. Y ahí es donde por ahí cambió un poco la vida, pero ya te digo, esencialmente me parece que no han cambiado mucho las cosas. ¿Y la relación con los fans? Porque viste que algunos fans es como que en el momento en que pegan... Nosotros. Bueno, pero quiero decir... Ahí en el hotel están todos los fans esperando a los guachiturros. Nosotros no, gracias a Dios, no tenemos de eso. No tenemos de eso. Y por suerte, es algo de lo que disfrutamos mucho. Pero viste que por ahí cuando... Hay gente que viene a escuchar los conciertos y que lo pasa bien y tenemos buena relación con el público, pero no tenemos fanáticos, gracias a Dios. Pero viste que por ahí cuando un grupo la pega es como que dice que se vendieron. Cuando salís del under, se sigue eso. Nos vendimos, pero todavía estamos financiando. Nos vendimos en cuotas, eso es lo que pasa. No tenemos. Hay alguna gente que dice eso. Pero ese mismo pobrecito. No tienen que decir. Después, si vos que haces como que lo que la gente quiere, no está bien eso, hacer lo que la gente quiere. Porque la gente después se casa, se pone gorda, se va, no te viene a ver más a los recitales. La gente no sabe mucho. O por lo menos la gente no trabaja para ver, o trabaja en lo suyo, pero no trabaja para ver lo que quiere que le des. Nosotros siempre estamos haciendo cosas. Por eso también se divierten haciendo música. Sí, yo no sé bien qué es eso de venderse. Nosotros trabajamos de la música. Hay que tomarlo como es la cuestión. Me parece que todo lo que vos hagas no le va a gustar a todo el mundo, y hay gente que no le va a gustar. Y nos pasó con alguna parte del público de la época de Gesell, en donde ellos por ahí sentían que nosotros éramos solo de ellos, donde se sentía como esa exclusividad de nosotros tocábamos para ellos y para nadie más. Y cuando la banda empieza a crecer y a tener más éxito, y hay mucha gente que dice, yo lo vi, la primera vez que tocaban el Gran Rex, y para ellos empieza a ir la historia de los Tipitos, no antes. Entonces esa gente por ahí
digamos, lo que siente es como una especie de descuido, claro, como que no, en realidad nosotros no éramos, los mentimos toda la vida y ahora somos, tocamos para todos. Es un celo, digamos, que se expresa de esta forma con la frase de ellos. Sí, pero se iban a ir, ellos no iban a venir toda la vida. Claro, que nos quedábamos tocando para ellos. Pero después, como dice, no, se casan, tienen hijos y no vienen nunca más. Ellos también se ven. No ven un recital más. Te casaste, te hiciste abogado, te pusiste la gorra, no venís más. ¿Cuál fue el lugar donde menos pensaron que iban a llegar? O sea, ¿algún lugar así a nivel internacional o algún...? No sé, siempre soñamos con viajar mucho, con llevar nuestra música a todos lados donde fuera posible. Y ahora lo estamos haciendo, ahora nos damos cuenta de que no estaba tan bueno como cuando lo soñábamos. Cuando pensábamos que iba a ser, es decir, estar en el aeropuerto todos los días, nos parecía que era una idea magnífica. Ahora no nos parece tanto, pero no sé, siempre pensamos que a donde fuera que nos lleve la música, bienvenido sea. A muchos lugares nos llevó la música linda, o sea, tocar en lugares grandes y compartir con grandes artistas, escenarios, llevarnos lejos, como a México, a España alguna vez. Ushuaia, de poder ir a hacer Ushuaia, el Ushuaia, la primera vez que fuimos a Ushuaia no lo podíamos creer. Sí, de poder ir a, poder ir a pescar, a Corrientes, nos ha hecho recorrer lindos lugares. Bueno, y ahora presentar este disco por todos lados. Y ahora sí, estaría bueno que salga primero el disco, estamos trabajando o pensando, por lo menos, o viendo unas primeras ideas del arte de tapa y bueno. ¿Cuántas canciones va a tener? 14. Yo quería agregar dos preguntas. Y ¿a qué se debe el nombre de Los Tipitos y su relación con León Gieco? La relación que tienen. Ajá. El nombre de Los Tipitos se debe a que nos gustó cómo sonaba. Estábamos buscando nombres, alguien dijo Los Tipitos y nos gustó cómo sonaba y nos pareció que ese era nuestro nombre. Nos pusimos muy contentos, saltamos, festejamos y fuimos bastante. Y en cuanto a nuestra relación con León Gieco, es divina. Está buenísimo. No somos amigos de León Gieco, León Gieco es... Hay una diferencia, hay una diferencia generacional, pero nosotros estamos muy agradecidos hacia él y muy contentos de que la vida nos haya puesto a León Gieco en nuestro camino. Y él se siente como orgulloso de nosotros, se sonríe. Mira los pibes, cuando, mira mis pollos. Sí, cuando ganamos el premio Gardel, que estaba sentado en primera fila, él, me acuerdo que pasamos así, lo saludamos, le dimos un beso y le daba así, miraba, tenía una sonrisa así como diciendo, mirá qué gil que soy. Qué puntería. Yo lo saqué a estos pibes de no sé qué. Del barrio. Y él estaba contento y nosotros también. León Gieco es una gran persona, un gran ser humano y un tipo que hace todo el tiempo mucho por el rock. Por la música, sí, no solo general, por el rock, ¿no? por mucha gente también, sí. Aunque no tenga que ver con el rock. Y tenemos esa, la suerte de haberlo conocido y de compartir esta historia que tenemos con él en la música, de ser como una especie de padrino que nos largó a Buenos Aires para... A él le gustaba que nosotros fuéramos un grupo del interior, él creía que éramos del interior. Nosotros no éramos del interior. Pero estamos viviendo en el interior. Pablito es malplatense. Y nosotros nos fuimos todos a vivir a Mar del Plata porque en la ciudad estábamos medio astilla de todo, de guita, de trabajo, una desgracia. Y ahí teníamos un lugar para poder ensayar y hacer nuestras primeras armas con nuestras canciones, qué sé yo. Y entonces León nos conoció ahí en una época que se estaban tomando las facultades porque Carlos Saúl primero quería privatizar toda la educación. Entonces se tomaban las facultades en todo el país, en Mar del Plata, con una jornada, eso en el año 94, creo, 95. Y León era padrino de hijos de allá de Mar del Plata. Y había ido a las tomas a cantar, qué sé yo, y ahí le alcanzamos un demito que nosotros teníamos. Y a él le gustaba porque creía que éramos una banda del interior. Decían, estos pibes de Mar del Plata. Es más, se encargó de decirle a todo el mundo y en todos los diarios salimos ahora que somos la banda de Mar del Plata, porque a León le gustaba y si decíamos, León, no somos nosotros del interior, ustedes son del interior. Es así. Bueno. ¿Les cuesta mantenerse en el contexto de la diversidad que hay hoy por hoy en la música? Ustedes nombraban a los Guachiturros hace un ratito. ¿Cómo? Mantenerse, vender discos, porque es difícil. Bueno, para tantos discos, años casi con la presión de vender un disco para ser actuales. Está claro que ahora el negocio para los músicos es tocar en vivo solamente. Vender discos no.
que no sé si alguna vez lo fue, más que eso por la piratería. Nosotros conocimos el mundo medio ya así como, no, está, así como está ahora. Yo digo la piratería, no, a mí no me gusta ese término piratería. Está bueno que la gente tenga acceso gratuito a toda la cultura, a lo que tenga ganas, y que no sean solamente, qué sé yo. Lo que estaría bueno es que la música, lo que la plata que genera la música vuelva a sus verdaderos dueños. Claro, no, no sé eso, pero yo lo que sí sé es que el CD también, el CD como formato también es una cosa medio rara, ¿no? Ya no se usa, la gente no usa eso. Yo sí uso el ¿cómo tenés el CD? Sí, seguro, está bueno. Ustedes también todos compran CD. No. Dale, sí. Te soy sincero, no. Te soy sincero, no. Por ejemplo, un disco entero y no escuchan temas sueltos. Yo disco entero. Los medios. Sí, también es una cuestión generacional. Nosotros crecimos con disco, con álbum. Y nos gusta escuchar el disco entero. Yo qué sé, es otra forma de apreciar. De otros tiempos también. Y de ver más en todo, ¿no? Y de escucharlo, poner también en un equipo, poner el disco, ponerse a escuchar el disco, poner el disco de fondo mientras haces algo. Los pibes ahora te escuchan el tema en el celular, ¿viste? Sí, además. Todo comprimido, horrible. O sea, ya para ellos. No, no es lo mismo sonido de un celular. Les afecta más a los chicos. Le afecta al que. La realidad es, claro, te perdés, o sea, te perdés un montón de la canción, te perdés un montón. Porque está grabando un sonido puro, muy trabajado, y en el celular sale. Claro. Por eso te digo, me parece. Claro, o sea, nosotros todo, lo escuchamos. Todo es un objeto de arte, lo que el disco tiene de arte, tapa, es decir, cosas que en el celular o en el coso no. No, yo qué sé, hay otras alternativas que estábamos el otro día hablando. Por ejemplo, le hicieron un regalo a Fede, nuestro asistente Facundito que anda por ahí. Pasó por el subte y encontró unos pibes tocando. Y los pibes le vendieron el disco a 10 mangos. Y el disco no era un disco, era un cartoncito que tenía una raspadita con un código. Y vos con eso entras a internet con ese código, claro, y tenés el disco ahí, acceso al disco ahí. O sea, te lo comprás, pero por... Pero eso no margina a toda la gente que labura desde eso. No, para nada. No, ese es un tipo que se la rebuscó muy bien No, pero yo digo... logró algo muy copado en un y me disco parece que está muy bueno vender un disco de esa forma. Inclusive con el arte, que vos te puedas bajar el arte y verlo en la compu, si tu objeto de escuchar música, de trabajo y de la computadora, está buenísimo. Si a vos te gusta el objeto disco como disco compact, está buenísimo que lo tengas también. Me parece que lo que te perdés también de escuchar de temas de una banda, un tema suelto, otro tema suelto, es que te perdés al artista como es. Un disco te muestra como una más faceta del artista, como el total de lo que es el artista. Claro, si vos escuchás también solamente los cortes de difusión, lo que escuchás en la radio o en la tele, tenés una idea del artista muy chica de lo que es. Después cuando escuchás un disco te das cuenta que otras propuestas aparte de lo comercial. Porque después te dicen, no, pero ustedes son muy comerciales y todos los temas de ustedes, y conocen los temas que suenan, escuchás solo lo que suena en la radio. Yo te digo, igual el CD convengamos que no es un formato ni cómodo, ni que bueno, ni nada, no se puede culpar a la gente porque no compra CD. La verdad que no estaba bueno el CD como forma. Estaba bueno el vinilo, el cassette, ponele. Pues el CD es una porquería. A mí me gusta el CD. A mí no. Vienen desde Mendoza. Su próximo destino es el país de Perú. Hoy los tenemos acá. Fuerte el aplauso para los Tipitos. Thank you.
¡Qué lindo que vinieron, Sin fijo, sin tacto, la vista me acorda, mi cuerpo.
gracias.